A pesar de que siempre paramos peleando, discutiendo, creo que siempre, siempre vamos a seguir siendo los Choches. Años después, Tata, Coco, Beto, Loco Triste y Cuña, los Choches, juntos, otra vez. ¡Somos los Choches! Joel era el cabezón, el llorón. Joel era el bemón, o chicón. Manuel era el gilerazo. Y yo siempre he sido la más linda. Cuña era el más chancón y el más aniñado también. Y tu cuñado. ¡No! Pero antes que Choches, ellos fueron pirañas. Mediados de los 90 y aparece en Señal Abierta la miniserie Pirañitas, Escuela de la Calle, donde los protagonistas eran niños. ¿Por qué no me dijiste que no te habían pagado? Yo me hubiera dado cuenta que eran choros. ¿De dónde salió tan pavazo, eh? ¡Vamos! A Joel Zeta, uno de los más pequeñitos, lo seleccionaron cuando apenas tenía 8 años. El hilo conductor, el que unía todas las historias, era mi personaje, porque era el que se escapaba de la casa, el que trataba de encontrar el amor que no encontraba en su casa. ¡Ya basta! ¡Quemado se va! No es de La Mancha y nunca he querido serlo. La Mancha salta por sí sola y nadie va a saltar por nosotros. El jefe de los pirañas era Jorge Gutiérrez, uno de los talentos de Yola Polastri. Para empezar, cuando era chiquito era bien pegado a la mamá. Era muy poco de, no era mucho de salir, no te hablaba lisuras. Entonces era, pues, el personaje era un personaje muy fuerte, ¿no? Otro que salió del staff de Yola fue Manuel Romero. Oye, bruto eres, ¿no? ¿No entiendes? ¿Qué quieres que haga, pues? Ustedes estaban allá. Aquí nadie cuida. ¿Te quieres pasar el sapo, no? Tuvimos otra escena de pelea, todos, con otro grupo. Pero dentro de ese grupo habían tres que sí eran pirañas de verdad. Y pegaban de verdad. Entonces también se les pegaba de verdad. Claro. Tras cantar una inocente melodía, Jorge Bernaola se volvió piraña de ficción. El perfil de Cuño en Pirañitas era realmente, no era tan fuerte. No era un perfil específico. Éramos casi todos éramos malandrines, rateros, jergueros, malcriados, ¿no? María del Pilar Sainz tenía 13 años cuando asumió el papel más complejo de la miniserie, la Tata, una adolescente de 12 años, embarazada. Además, que quería ser golpeada, que, mejor dicho, que tenía que ser golpeada por otras personas y que además también es víctima de abuso sexual estando embarazada. O sea, era una bomba el personaje. O sea, yo sabía que tenía que hacer una escena en la que se reflejara la realidad de lo que implica ser una violencia sexual en una niña, ¿no? Entonces yo misma iba procesando qué pasa, cómo tiene que ser, qué es lo que yo tengo que hacer para que se vea real. Escuela de la Calle sorprendió a propios y extraños por la crudeza del lenguaje y la temática. O sea, todo el mundo estaba prohibido ver esa serie porque había lisuras, porque supuestamente la Tata era una chica que había sido mujer de todos los pirañas, pero el papá era Coco. En varios medios de prensa ya habían especulado, habían confirmado de que nosotros somos los pirañitas y que nos estaban tratando de reformar haciendo series. A raíz de que fue el éxito de la miniserie, ya se hizo lo que vino a ser ya la serie, ¿no? Los Choches. Un lunes, 15 de agosto de 1995, Calapatitas de los Mojarras marcaba el estreno de Los Choches. Esta era la casa por la parte en la que grabamos. Normalmente era, bueno, a veces grabamos en este frontis, pero normalmente grabamos en la puerta del costado, que era todo el interior del corralón, supuestamente donde pasaba todo, ¿no? ¿De verdad la basura se convierte en billete? Mete la mano para que veas, pe. Gracioso eres, gracioso. ¡Patada, mosquito! ¡Allá voy! ¡Ya ese sonso me lo quito! ¡Yamaha! Me acuerdo que se paraba acá
y por ejemplo se abrió una puerta o algo, y porque supuestamente era el más fuerte de todos, y decía, patada mosquito, si no la abres te rompo toditito, y ¡plá! Pateaba. Y corría, obviamente, y hacía cosas y todo. Oye, tío, no se me achore, no me lo digo, porque ahorita le meto una patada mosquito y no pasa nada. ¿Pues eso? ¿Patada mosquito? A la una. Fuerte. A la dos. ¡A la tres! ¡Ya! ¡Ya! ¡Lo tengo! ¡Vamos! ¿Tú recuerdas ese capítulo? Por supuesto. ¿Cómo recordar? Era una niña adolescente que entraba ahí y los había visto en la tele. Los había visto en la tele y decía, wow, yo tenía que estar aquí. Para esto he trabajado toda mi vida. Él es Cristian. Sí, ¿y qué tiene? Y él es Renanato. Sí, son de malicia. Tanta laraca. Son churros. Son lo máximo. Son mis héroes. Ay, y son, y me están mirando. Ay, son. Se serán. Las aventuras de Tata, Beto, Coco, Edgar, Piedrita, Camote y Cuña poco a poco se consolidaron en el horario. O sea que los choches compitieron con el Chavo del 8. Y le ganamos muchas veces. No. De verdad, si es que no me equivoco, de repente, no sé si de repente pueden corregir, pero es la única producción peruana que le ha podido ganar al Chavo casi siempre. Tenemos 40. Sí, sí. Todo el mundo decía, se contaban, ¿eh? Yo no sabía qué cosa era 40, decía 40, uy, bien. Yo solamente sabía del 1 al 20 por las notas, pero al 40 ya no sé qué será 40, pero dicen que está bien. O sea. Íbamos a la playa, llama al sur, ¿a qué parte? No, vamos a ir acá a Miraflores. Íbamos y ya mi mamá, o sea, llegaba el momento que no podíamos, teníamos que irnos, porque no me podía bañar, o sea, la gente venía a tomarse fotos, a firmar autógrafos, todo eso. De un momento a otro, la vieja casona de los choches empezó a rodearse de fanáticos. Toda esta parte de acá estaba normalmente llena de chicas y nosotros salíamos entre escenas y firmábamos autógrafos, nos tomábamos fotos. Lo que nos chocaba a veces es que a veces nos llamaban, pues Michelle nos decía, ya chicos, entren. Entonces tú te quedabas como con 20 personas, 30 personas que también querían su autógrafo, pues. Y entonces, no, que esos son botados, te comenzaban a tocar el portón donde nos grabamos. ¡Ale, que firme, que esto! Y al Coco, Manuel, Piedrita y yo, a todas las niñitas que venían a vernos, nos la llevamos a la vuelta y ahí fue el primer beso que me di, me acuerdo, con una chica de 17 años, yo tenía 10 años. Pero cuando la cámara se apagaba, otra vida surgía entre los niños. De lunes a viernes estudiábamos y viernes, sábado y domingo grabábamos. Entonces los viernes apenas terminábamos de salir de clases, ya teníamos que ir para la grabación. Y terminábamos a veces 1, 2 de la mañana o 3 de la mañana, igual sábado. 7, 8 de la mañana nos citaban, igual hasta la 1, 2 y domingo también, igual desde la mañana hasta de madrugada. También nacieron aquellas anécdotas que 15 años después recuerdan confusamente. ¿Y ahí dónde jugaban pelota? Todo esto era nuestra cancha. Acá era el primer arco y el otro arco era por la esquina en el que exactamente me rompí el brazo.